Bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Carmen. Pues espero que se encuentren bien. Bueno, pues ahora le traigo una receta más, un coctelito de camarón, porque la verdad hace mucho calor para esta época, un cóctel no nos cae mal. Bueno, pues los ingredientes son estos ingredientes. Miren, vamos a ocupar pepino, tomates, 4 dientes de ajo, cebolla. Si tiene morada, mucho mejor. La morada es mejor. Yo ahí tengo un trozo. Este además lo voy a poner aquí al caldo. Bueno, ocupamos aguacate, clamato, sal, pimienta. Ahí será de su gusto cómo se quiere comer el cóctel. Puede ser galletas, puede ser tostadas, como gusten ustedes. Camarones y catsup. La catsup le da muy buen sabor a los cócteles. Pues vamos a empezar a ponerles ahorita nuestros ajos y sal. Vamos a poner nuestro pedazo de cebolla. Aquí está el agua, miren. Vamos a poner nuestro diente de ajo. Ahí ustedes van a usar el camarón, pues depende de la familia que tengan. Si son muchos, pues hagan más para más personas. Yo más para dos, son para tres personas. Dos a tres personas, vamos a ver. Yo digo que salen para tres. Bueno, vamos a ponerle la sal también al agua. Vamos a ponerle así un puñito, no tanta. Y vamos a sazonar también con pimienta. Así, con eso. Y vamos a esperar que hierva con los ajos y la cebolla. Vamos a esperar un rato hasta que esté burbujeando, como unos 10 minutos ya después que hierve. Vamos a ponerles ahorita el camarón. Para picar nuestro pepino, yo ya lo pelé y está lavadito. Vamos a quitarle la semilla y vamos a empezar a cortar en cubitos chiquitos. Miren. El pepino le da muy buen sabor a nuestro cóctel de camarón. Mire, aquí tengo poquita cebolla picada morada. La verdad, a mí se me olvidó traer cebolla morada, porque a los mariscos, la verdad, la cebolla le da muy buen sabor. Nosotros, los que somos de Sinaloa, para los mariscos, la morada es la que rifa. Miren, ya va a empezar a hervir el agua también. Acuérdense que tiene que estar que hierva para echar los camarones. Los camarones de volada se cocen, no hay que pasarlos con el cocimiento del camarón. Y aquí tengo, era mi chilito chipitín. Aquí, pues le da muy buen sabor. Se me olvidó decirle que aquí tenía chilitos. Ahí con limoncito le pachurra uno y ay, qué rico. Para ponerle nuestro coctelito de camarón. Bueno, seguimos picando. Voy a estar picando también el tomate. Y voy a ponerle poquita cebolla blanca, porque no tengo la morada. Pero cómo va a salir riquísimo este cóctel. Vamos a poner nuestros camarones. Miren, esto ya le quité pues su venita que tienen ellos, o su popo, no sé cómo le dicen. Ya está limpiecito. Vamos a ponerlo. Y aquí lo vamos a dejar por bien poquito tiempo. Unos 5 minutos. Nomás que hierva ya con los camarones y le apagamos. No tiene mucho, pues, porque si se pasa, sabe malo el camarón, la verdad. Mire, es bastantito camarón. Van a salir sus 3 coctelitos, pero 3 a 4 cocteles, pero bien, bien cargaditos. Pues sí puede salir más, pero con muy poco camarón. Pero ahorita lo voy a revolver y seguimos picando. Mira, aquí ya tengo mi pepino picado y vamos a seguir. Ahorita voy a picar el tomate. Va a estar delicioso. Ya va a empezar a hervir. Ya vamos a hervir. Ya le vamos a apagar. No ocupa más. Miren qué bonitos camarones. Miren. Ya estoy esperando más que hirvan para apagarle. Entonces le digo más el primer hervor y le apagamos, para que no se nos pasen nuestros camarones. El caldo está bien de sal, todo muy rico. Pues vamos a apagar.
Ya va a empezar a burbujear. Vamos a cortar nuestro aguacate en cuadritos. Ahí dependerán qué tan chiquito lo quieran ustedes. Vamos a cortarlo y vamos a ponerlo aquí. Ahí van a salir con los cuadritos. Ok, entonces vamos a pasar ya. Metí el clamato a que se poniera fresco. Ahorita voy a pasar también ya a poner nuestra copita de cóctel, pues, para hacerla. Bueno, aquí tengo mi copa y también tengo mi clamato. Vamos a empezar. Ay, ay, pues no lo puedo abrir, espérenme. Miren, está caliente y de aquí que se enfríe, pues va a pasar el tiempo. Lo voy a poner en el congelador un rato. Vamos a poner más o menos así de camarón y así de caldo. No le vamos a poner tanto caldo porque falta lo demás de ponerle. Vamos a ponerlo en el refri para que esté fresquecito nuestro postre. Y para ponerle además ingredientes. Bueno, ya tengo mi copita, ya está fría. Vamos a ponerle el clamato, así de clamato. Vamos a ponerle, oh, disculpa, pero me tuve un accidente, pero no pasa nada. Vamos a ver, ya otra vez. Vamos a ponerle la catsup. Ya me embarré toda, pero no pasa nada. Ahorita limpiamos. Vamos a revolver bien, bien, bien. Que se revuelva bien la catsup. Le vamos a poner también nuestra pimienta. Así de pimienta. Vamos a revolver. Le da muy buen sabor. Miren qué delicioso. Vamos a poner un poquito más de catsup. Ahí está. Ahí dependerán cómo les guste. Ahí está, vamos a seguir revolviendo. Está bien fresquecito. Vamos a poner nuestro limoncito. Miren qué rico. Nuestra cebollita. Bueno, le puse pepino primero, nuestra cebollita morada. Ahí tenía un pedacito de morada, un poquito de tomate. Ahí dependerán cómo les guste a ustedes de tomate. Y de pepino, miren qué re delicioso. Vamos a ponerle un poquito de aguacate también. Un poquito de aguacate, miren qué delicioso. Y vamos a probar nuestro caldito. Ay, qué delicioso. Delicioso quedó. Y miren, ya si quieren ustedes picosito, le vamos a poner chipitín. Pero como este va a ser para mi hija, no le voy a poner. Pero miren, yo aquí tengo para aplastarle mi chile, mi chilito. Ahí dependerán ustedes. Pero miren, yo me lo voy a comer con galletas. Esa es la opción que ustedes gusten. Con galleta o puede ser con tostada. Mira, vamos a poner un poquito de mayonesa. Ese debe ser al gusto de cada quien. Y a probarlo, se ha dicho. Miren, qué delicioso. Riquísimo. Bueno, pues aquí le tengo una receta más. Los camarones están riquísimos. Pues espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Y aquí le tengo su coctelito bien frío. Y nos vemos a la próxima. Mira qué delicioso. Bye.